Well, I'm very excited to see in our schools we have this Chromebook program. So now in the classroom, kids are learning how to use the internet to write documents collaboratively together, to create presentations, to do all the things that you need to do in this professional world. But if the school system is going to use laptops more and more, then there's a potential for a problem if you don't have access at home to build upon those skills. Él está realmente muy contento de que las escuelas están utilizando las computadoras, los Chromebooks, las tabletas, y que los estudiantes están haciendo muchas cosas, están haciendo como trabajos en conjunto, tareas, diferentes cosas en la escuela. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellos que van a la casa y no tienen este tipo de no tienen esta tecnología en la casa? Queremos ver cómo vamos a poder darle acceso a las familias de bajos recursos para tener internet, para que los chicos puedan hacer sus tareas en la casa, y además que todo hoy en día, digamos, trabajos y todo eso es todo por internet. Hicimos un survey nacional con un grupo que se llama mycollegeoptions.org. Y sobre 5,000 tomaron el survey, y parece que latinos eran los que más tienen un problema tener acceso al internet. Y sus grades en la escuela, sus notas en las escuelas eran lo most likely a sufrir. Sus notas sufrieron porque no tenía acceso al internet. Y también, y no nos olvidemos también, que trabajo para sus padres, no podés, los job applications son más que 90% están online. Sí. Entonces no es solo para los jóvenes. Es un gran, gran problema acceso al internet para nuestras comunidades latinas, y nosotros tenemos los datos para probar eso. It's a big issue. Yes. What are we going to do about it? I'm working on ideas to provide free Wi-Fi outdoors in places like downtown Silver Spring, downtown Wheaton, and that is not that expensive, and we can do that. You know, we already now have free Wi-Fi in libraries, and you know, we're trying to put them into more rec centers as well in the county. So there are many places where people can go now to get, you know, to the internet, but you know, I think we have to go further. We have to keep pushing that envelope. So you know, Wi-Fi for downtown Wheaton, for example, you know, is not expensive. We just have to agree to do it and make it happen. So that's something I'm working on as well. Pues por su parte, acá el concejal Hans Riemer está buscando soluciones para este problema, para que nivelemos el campo, ¿verdad? Para que nivelemos las oportunidades para los latinos. Y entonces, pues estamos hablando de qué podemos hacer. De pronto podemos tener Wi-Fi, o sea, acceso al internet gratuitamente en sitios al aire libre, por ejemplo en el downtown, en el centro de Wheaton, en el centro de Silver Spring podría ser. Ya hoy en día hay acceso al internet gratuito en las librerías, en las bibliotecas, perdón, del condado Montgomery, y estamos tratando de ver qué se puede hacer para ofrecerlo en los centros de recreación. No es muy costoso, pero también es parte del presupuesto. So, I think if we could have free Wi-Fi on buses, in public, you know, downtowns, in public housing, I think that begins to really provide, you know, some more of the services. But, you know, we have a long ways to go. We have a long ways to go. Sí, si se puede ofrecer este tipo de servicios en lo que también en los autobuses, nos está diciendo el concejal Hans Riemer, en las áreas, en los centros, donde en los centros urbanos como el centro de Wheaton, y en las viviendas a precios más razonables, a bajo costo, entonces allí se podría decir que se está haciendo una mejora. Me encanta la idea de ponerlo en buses. Alguien estaba haciendo eso en Coachella, un lugar muy rural en California, y lo pusieron en los school buses en el rural areas, porque tenían que manejar hasta 2 horas para dejar a todos los jóvenes. Pusieron los internet y los jóvenes se quedaban en el bus para poder hacer tu tarea. Entonces, excelente la idea de Councilman Riemer, y me encantaría trabajar aquí, hacer un pilot aquí con Hans en Montgomery County, porque yo creo que vamos a tener el apoyo de compañías que nosotros tenemos como
partners, pero también que le gustaría ser parte de la solución aquí en Montgomery County.